Finalmente, un estudiante adolescente de 17 años tenía en su mochila unos 14 gramos de marihuana, cortapluma y manopla. La directora de la institución, al percatarse o al enterarse de la situación, convocó a la policía y el adolescente fue llevado hasta la comisaría, donde se pudo comprobar tal tenencia porque estaba en la mochila. El fiscal antinarcóticos, Vicente Rodríguez, lógicamente hizo pesar y estamos teniendo a mano 13,8 gramos, casi 14 gramos de marihuana. Entonces entregó el adolescente a sus familiares y los antecedentes fueron remitidos a su unidad fiscal. Vayamos a escuchar al comisario Epson Aquino. Director de esta institución comunicó a la policía este hecho, por lo que personal de patrulla en mi cargo estuvimos en ese lugar. Asimismo, se dio intervención a la institución especializada y todo se puso ya a cargo del Ministerio Público. ¿Qué pasó? ¿Qué se encontró? ¿Qué dijo la directora, al menos? En ese momento se encontró presunta hierba, ¿verdad? Presumiente marihuana, y que fue analizada por los especialistas, dando positivo. Y el procedimiento salió de rigor, retirándose nuevamente el menor a cargo de sus padres por disposición del fiscal. Tenía también arma blanca en la mochila, ¿no? Tenía, sí mismo, tenía un arma blanca y una manopla. ¿Qué cosa ellos tienen que convocar? Bueno, ahí está. Responde a un protocolo entonces establecido entre el MEC y la Policía Nacional de tipo procedimiento. Efectivamente, sí, porque ante cualquier situación que se da, las instituciones encargadas, en este caso la institución educativa, la directora del colegio, que es la responsable, tiene que convocar a las autoridades pertinentes. En este caso, por eso se llamó al fiscal antinarcóticos, porque se trataba de marihuana en la mochila.